Gracias, mi Señor amado, por estos alimentos, Señor, que estoy preparando, que provees, que das, que voy a recibir, mi amado Padre. Muchas gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por esta comidita, Señor, estos alimentos. Muchas gracias, Dios amado. En el precioso y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, Padre. Gracias, Señor. Uy, está bien calientito. Vamos a poner su quesito. Este quesito. Lo voy a amarrar aquí. Miren, nada más esto, mis queridas amigas. Está súper calientísimo esto. Sí se calientan, están bien delgaditas, pero qué tal que cómo se calientan, ¿eh? Bueno, ahorita con dos voy a ver cómo esté. ¿Cómo me siento con dos? Si van a ser dos o van a ser tres. ¿O cuántas van a ser? Pero bueno, por mientras dos. Ahí está el quesito. Déjenme traer algo para el frijolito. Esta palita. Aquí le vamos a poner el frijolito. Que estos, hice estos frijolitos refritos ayer. Bien, bien así, bien refrititos, bien machucaditos. Miren esto, qué delicia. Qué delicia, qué delicia. Vamos a preparar el otro. Y esto está. Ay, está bien caliente, Dios mío, me quemo. Y eso que ya le apagué. Rico esto, así, el quesito, y bueno, pues, su frijolito, así, y esto pues, va a quedar, deli, deli. Deli delicioso. Hola, hola, mis amiguitas, ¿cómo andan? Yo aquí traigo ya la tortillita, que me eché un pedacito de tortilla y aquí se me quedó. Pues como ven, me estaba preparando unos ricos y deliciosos burritos, que ya terminé aquí de hacerlos. ¿Vieron cómo los estaba preparando? Porque ya es hora de comer. El día de ayer preparé unas tortitas de atún con perejil y avena, y pues obviamente lleva huevito, y hice esas tortitas deliciosas que quedaron súper ricas, y espagueti y frijolitos refritos y ensalada, pero eso lo almorzamos y ahorita ya es la hora de la comida. Y como fui a traer mandado, bueno, pues fui a llevar a Fer a la escuela, fui a traer el mandado, nos fuimos antes de irnos, almorzamos, y ahorita ya en lo que llegué y traje las bolsas del mandado, por acá están mis bolsas del mandado, miren. Y hay que estarlas, pues ya saben, ¿no? El proceso, lavarlas y desinfectarlas. Bueno, no se ven bien, pero déjenme se las enseño. Ahí están ya las bolsas del mandado, pues listas para lavar y desinfectar. Pues como cada semanita que lo hacemos, ¿verdad? Entonces yo ya tengo aquí mis burritos. Yo ya me voy a comer mis burritos. ¿Vieron cómo los preparé? Porque ya tengo hambrita. Y al ratito voy a tomarlo con un juguito
de naranja. Voy a tomarlo con un juguito. Es de ese que viene, este sí es de ese que viene en frasco, pero es según el que trae un poquito, un porcentaje de pulpita más. Y bueno, me lo voy a tomar con uno de esos frescos que estaba ahí en el refri, que quedó del almuerzo. Me como mis burritos. Porque pues vamos a estar metiéndonos a la cocina a preparar una rica y deliciosa receta. Ahorita van a ver qué vamos a preparar. Es tal vez sencilla para muchos, para otros más laboriosa, pero a mí la verdad me encanta, me encanta, me fascina esta receta. A mí se me hace bien rica y vuelvo y repito, es para unos muy sencilla, para otros elaborada. Pero a mí, mis amigas, me fascina esta recetita que vamos a preparar el día de hoy. Déjenme comerme mis burritos y nos metemos a preparar la cena del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos a este video. Y bueno, pues he terminado mis burritos y no solamente he terminado, sino estuve limpiando la mesita, bueno, la mesa del comedor y fui a la tienda. Y bueno, algunas otras cosas más, pero ya estoy aquí para hacer la cena. ¿Y quién? ¿Están listas? ¿Están listos para ver qué es lo que vamos a preparar el día de hoy? ¿Qué es lo que va a ser la cena, nuestra cena del día de hoy? Déjenme enseñarles. Y bueno, pues miren qué tenemos acá de este lado. ¡Wow! ¡Qué bellura! Muchos preciosos chiles poblanos. Y huevitos o blanquillos, como les digan. Y no, no vamos a hacer chiles rellenos. No, 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 no. No, 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 no. No, mis amigas, no vamos a hacer chiles rellenos. Vamos a hacer unas rajitas de poblano con huevito. Eso es lo que vamos a preparar el día de hoy. Unas rajas de poblano con huevito. A mí me encanta ese platillo. No sé si ustedes lo han probado o no lo han probado, pero las rajas de poblano con huevito son deliciosas, mis queridas amigas. Así es que voy a poner las parrillas de la estufa. Las voy a encender las más que pueda para rápido asarlos. Y ya que estén asaditos, bueno, vamos a dejarlos sudar. Los vamos a quitar el cuerito, las semillas y a picarlos, picarlos, picarlos. Picamos cebollita y empieza el festín de esta rica y deliciosa cena, mis amigas. Bueno, pues miren, ya encendí 2, 4, 5. La de allá sí prende, pero ahorita que le puse el cerillo, porque las dos de en medio me prenden normal, las demás prenden con cerillo, porque pues ya se les descompuso la cosita que trae ahí de fábrica, que hace que prenda con el botón automático. Entonces me sirven las dos de en medio, las demás las prendo con cerillo. Y si prende, nada más que ahorita que ya le metí el cerillo, tiene como la ruedita, el circulito movido. Entonces ya dije yo, bueno, ahorita en lo que me detengo a acomodárselo, dije, no, pues ya los empiezo a poner. Miren, así se ve esto. Y ya me quedaron poquitos chiles, miren. Ya están la mayoría puestos, vean. Aquí está. Ya puse de este lado, puse de este lado, puse de este lado. Y bueno, si estuviera prendida aquella, ya hubieran cabido estos. Ahorita veo a ver si la acomodo. Pero miren, así va. Por eso les dije, va a empezar el festín de esta cena. Es como si hubiera fiesta, mis amigas. Ya ven como cuando hay, que ponen cohetes o que es fin de año. Así que truenan los cohetes. Vean, parece que están chiflando cohetes. Y a mí los cohetes me gustan, pero de lejecitos. Los cohetes a mí nunca me han gustado de cerquitas. Pero bueno, aquí lo bueno que parecen cohetes, pero no son cohetes. Así de que bueno, vamos con el proceso. Los sigo asando, los meto en bolsa que estén sudaditos. Y el proceso ya saben, quitar el pellejito, las semillas, cortarlos. Y ahí vamos con este proceso. Y miren, pues aquí ya saqué algunos, ya saqué varios de hecho. Así con las flamas todas encendidas rápido de volada. Nada más truenan, truenan, truenan y rapidísimo, vean. Miren estos grandotes. Y rápido se van asando. Ya de todos los que tenía ya está la mayoría acá. O la mitad, como la mitad está aquí. Y pues la mitad está acá. Ahí vamos. Y
Y miren, para este momento ya casi salieron todos los chilitos. Solamente me quedan estos tres chilitos. Ya le voy a apagar porque ya están estos chilitos. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlos un poquito sudar con lo mismo caliente de los chilitos. Lo vamos a envolver bien envueltito. Si pueden, hasta le pueden enrollar una servilleta de tela de esa de las tortillas. Déjenlo sudar y para que ahorita pelemos y cortemos. Miren, pues pasados de unos 20 o 25 minutitos, que los dejé más o menos, pero con 20 que los dejen está bien. Pues ahora, miren, vamos a... Ya se le quita bien fácil, mis amigas, miren. Bien fácil, ya nada más así. O si tú le quieres hacer con un cuchillito también rasparle, pues también puedes con un cuchillito, una cuchara, qué sé yo, pero pues ya, así es bien fácil pelarlos. Así es de que pues vamos a pelar estos chilitos. Sobre todo, por el aire, sobre todo, humanidad, sobre todo, lo creado por su mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y omisión como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú. Y fue por mí, por amor, en la cruz, moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú. Y fue por mí, por amor, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. ¡Ay, qué creen! Una buena noticia. Aquí mi esposito me va a ayudar. ¿Verdad que sí, esposito? Claro. Gracias. Mira, pues le digo que él me ayude a quitarle el rabito. Así, mi amor, mira. Yo lo sigo pelando. Y tú aquí así me le quitas el rabito. Y lo abres. Y le vas a quitar las semillas. Así, mira. ¿Vale? Y ya, pues, ahorita agarramos un platón grande y... ahí los ponemos. Si quieres el plato negro. Y miren, aquí ya lleva sin nada de pellejito. Yo le quito los cueritos y pues el que me ayude con quitarle el rabito y ¿cómo se llama? Él me va a ayudar a quitar el rabito y las semillas, ¿ok? Entonces así pues ya nos acomodamos y acabamos más rápido. ¡Qué padre! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, qué bendición! Sí, mi amor, ahí. Bueno, y en lo que seguimos trabajando aquí en la cocina, ¿qué otra canción nos echamos? A ver, tú dime cuál y cantamos los dos. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál se te viene? ¿Quieres de júbilo? ¿Quieres de alabanza? ¿Quieres de adoración? Ah, de adoración. A ver. ¿Cómo cuál? Júbilo. Ah, de adoración, dice. Adoración, ¿cuál sería? ¿Cuál? Podría ser. A tus pies. A tus pies. ¿Qué otra? Otra. ¿Cuál? Otra escena de perfume. Ándale, sí, esa está muy bonita. Ok, entonces esa de la de, dijiste, perfume a tus pies, ¿verdad? Uh-huh. A ver, vamos. Entonemos garganta. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Los dos. ¿Los dos? Ok. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Empieza algo así como... ¿Cuándo? A ver, una, dos, tres.
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. La siguiente parte, la segunda parte, ¿cómo va? Quiero. No. Cuánto pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Amén. 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 Ay, pues qué tal, ¿eh? Que trabaja, así sí gusta. Así sí gusta, trabajando en equipo y sumado a ello, dándole alabanza al Señor aquí desde la cocina, mis amigas, la cocina o donde estés. Pero pues en este momento que estamos mi esposito y yo aquí en la cocina, miren, empezamos, me dijo, ¿te ayudo? Y le dije, bueno, excelente, trabajo en equipo, más sumado, alabando al Señor, nuestro Dios, súper, súper, súper. Ahorita les voy a enseñar aquí el despelucadero que traemos, miren, y ya casi acabamos. Nada más que vean cómo tengo la, las manos, cómo tenemos las manitas. Entonces, si ahorita mismo agarro la cámara, el teléfono, pues lo voy a llenar todo, pero en segundos que ahorita les voy a grabar para que vean cómo vamos, ¿verdad, amor? Sí. Ya casi terminamos, vean. Sí, voy a agarrarlo con una servilleta, vean. Voy a agarrarlo con esta servilletita para que sea más fácil. Acá lo puse cerca de la estufa. Ay, 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 perdón, 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 pero bueno, aquí está, vean. Así está la cosa por acá. Vean, solamente tengo este chile que está aquí en mi mano, el que me queda en la bolsa. Y pues ya mi esposito ya casi le quitó los rabitos a todos, ¿verdad, amor? Ya casi. Vean, a ver el que tienes el plato, amor, el plato negro. Vean, excelente. Y nada más en la cancioncita que nos echamos, avanzamos todo eso, ¿verdad, amor? Sí. Súper, súper excelente. Así sí gusta, así sí gusta.
A mi esposito, qué bien que me viniste a ayudar. Ojalá y pases por acá de más seguido. Si quieres, ven diario, le digo. Y si puedes venir más temprano, también está bien, le digo. ¿Qué creen que acaba de sucederme algo? ¿Cómo se llama esto, amor? ¿Dónde lo pongo? Mire este, miren. Pon, pon, pon. Qué mala onda. Se me rompió, mis amigas. Es mi de este del bastoncito. De mi bastón. Se me rompió, ¿verdad, mi amor? Sí. Dice mi esposo, te voy a re que me va a regalar uno, dice. Digo, súper. Y me dice, de fierro para que no se te rompa. Le digo, bueno, está bien. Pues vamos a continuar. Vamos, como ya están casi terminados, pues ya nada, suelta los cortamos y ya ponemos el sartén para echar cebollita, freírlos, echarlas y ponerles el huevito. Y súper. Voy a cortar yo las rajitas, amor. Las voy a cortar así en larguitos. Si quieres, en lo que yo las corto, me ayudas a estrellar los huevitos en un bol. Porfa. Por favor. Bueno, pues estos ya como ya están todo, ¿no? Asaditos, asados, desvenados, asados, pelados y desvenados. Así ya nada más como van, larguitos, las rajitas. Y bueno, pues ahorita vamos a picar un poquito de cebolla y listo. Eso sería todo, todo, todo. Ahorita mi esposo me va a ayudar a echar los huevitos ahí para que se lo pongamos, ¿ok? Así lo vamos. Esto va a quedar súper delicioso. Bueno, pues ya miren, ya hemos terminado, ya está la cebolla cortada, ya acá puse el sartén de este lado, ya mi esposo me ayudó con los huevitos a sacarlos todos y ya los batió con un tenedorcito. Yo le voy a poner un poquito de sal, de esta de sal, un poquito de aceite de aguacate, un poquito de sal. Ay, Dios mío, todavía no va la sal y yo digo que un poquito de sal. Bueno, ya puse un poquito de aceite de aguacate. Solamente un poquito y como ese sartén, gracias a Dios, aún no se pega, bueno, pues lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de aceite de aguacate nada más. Voy a dejar que se caliente y echo la cebollita. Cuando esté transparente un poquito, le vacío las rajitas. Voy a poner un poquito más de aceite, un chorrito más, porque como que ya absorbió la cebollita y ya dijo como que ya me quedé sin nada de aceitito. Miren, así va esta preciosa cebolla, se ve bien rica. Bueno, la dejamos un poquitito más para enseguida echar el chilito poblano. Bueno, pues ya la cebollita se ve bien bonita, de manera que ya le toca su turno al chilito poblano. Con las rajitas poblanas, miren nada más. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, mis amigas! Vean nada más qué preciosura. Aquí lo que va a proceder es que le voy a poner un poquito de sal rosada junto con un poquito de consomé de pollo en polvo. Y ahorita que le esté meneando, meneando y que se disuelva la sal rosada con el consomé de pollo en polvo, pues ya ahora sí, vaciamos el huevito y listísimo. Un poquito de sal.
poquito de sal, pesadita. Y listo, con esa salsita, está bien. Y nada más un poquito de consomecito en polvo. Y listísimo. Vamos a dejar que se le integre. Se le integre bien para ponerle su huevito. Así bien integradito, bien integradito. Y ahorita le ponemos su huevito. Tal vez creo que van a quedar un poquito picositas porque ahorita probé una rajita y me picó poquito. Y el brazo de aquí, abajito de la mano, me arde poquito. Así sé que, pero bueno, así saben deliciosos porque cuando no pica nada, como que sientes que quieres que tenga algo de picorcito. Así es de que yo creo que van a quedar deliciosas. Ahorita vamos a ver qué dice el esposín. Vamos a darle a probar y a ver que nos dé su punto, bueno, su punto de vista. Y bueno, pues ya está en el punto que está listísimo ya para vaciarle el huevito. Ya están listas, integrada la cebollita con el poblano. Y es su momento del huevito, mis amigas. Aquí vamos a mover. Ya ahorita que llegue a su cocción el huevito, que esté cocidito, pues vamos a servir un rico y delicioso taquito de rajas con huevito. Y miren, pues ya va aquí en cocción el huevito y aquí ya cada quien como le guste, si le gusta algo tiernito, si le gusta bien cocido, aquí a nosotros este sí nos gusta bien cocidito, que esté bien bien cocidito el huevito, no me gusta este tiernito. Pero pues ahí va, le falta un poquito ya y listo. Por mientras en lo que se termina de cocer, ya voy poniendo acá, ay, espérenme porque se movió. En lo que se termina de cocer el huevito ya de una vez voy a ir poniendo, a ver si me cabe porque este sartén es mega sartén. Wow, ocupa muchísimo espacio. Pero siquiera el comalito está pequeño y apenita si me cabe, pero... Ya en lo que se termina de cocer el huevito, pues ya vamos calentando tortillita. Porque pues ya merito va a estar eso. Esa rajita con huevito. Así es de que ya vamos poniendo tortillita por mientras. Y pues a esto le falta un poquitito nada más. Miren, pues por aquí ya se calentó una tortillita. Y pues le voy a hablar a mi esposito. Vamos a hablarle al pastor para que pruebe el taquito. A ver, ¿cómo es que nos quedaron estas rajitas con huevo? Aquí vamos a ponerle su tortillita, su taquito. Miren qué rico. A ver, amor, ven a probar. Mira, a ver, vas a darle el visto bueno. A ver, ¿qué te parece? Está caliente, mi amor, ¿no? Sí, ábrelo y soplale. Si todavía está bien caliente. ¿Cómo nos quedó, mi amor? Ahora sí que ¿cómo nos quedó? ¿Sí? ¿Excelente? Excelente, mamá. ¿Recomiendas esta receta? Ah, claro que sí, recomiendo. Muy bien. Bueno, pues sí recomienda la receta, mis amigas. Sí recomienda la receta, ¿verdad, mi amor? Muy bien, mis amigas. Pues esperemos que les haya gustado esta recetita y la puedan preparar para ustedes, para su familia, para quien ustedes quieran, mis queridas amigas y amigos de YouTube. Los vemos en otro videíto. ¡Bendiciones! ¡Bye, bye! Miren, son bien sabrosas y rendidoras. ¡Excelente! ¡Bye, bye! Sí quedaron picositas. Mira cómo es, muy picoso, pero súper riquísimo.